O hay veces en que el médico te dice, pero si puedes, compra este en lugar de estos tres porque vienen todos juntos en este. Entonces a la larga te sale igual. ¿Ya? Porque aquí compras uno versus muchos otros más. ¿Ya? Esa es la idea de la bioequivalencia. La idea es que todos ganen. ¿Ya? Gana la gente porque el Estado hizo el estudio de bioequivalencia y me dice que por lo menos la eficacia y seguridad son similares. Puede que no sean idénticas, pero son similares. Entonces yo los puedo usar con tranquilidad. Y gana el laboratorio porque tiene su periodo de exclusividad donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren. ¿Ya? Entonces, la idea es que los laboratorios sigan creando nuevas moléculas para que sigamos teniendo nuevos medicamentos, pero que se les pueda copiar en algún minuto, que es lo que está pasando en la actualidad con los bioequivalentes. Por eso que el virus parece no es lo mismo que un genérico. ¿Ya? Vamos hasta aquí. Seguimos la próxima. Interesante, menos mal que me acuerdo. Acuérdenme porque a mí. Gracias.